Tenemos rápidamente informaciones del centro de Santiago porque nuevos incidentes se registraron esta mañana en las afueras del Instituto Nacional y también en las inmediaciones del Liceo La Estarria. De hecho, un estudiante de este establecimiento habría resultado con quemaduras. Muchos acusan en el establecimiento a los encapuchados de ser los causantes de los desórdenes. Así que le vamos a preguntar a Max Frick, que se encuentra precisamente en las cercanías de este lugar, para que nos dé más detalles. Max, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Toti, muy buenas tardes. Sí, una situación bastante grave fue la que ocurrió al interior del Liceo José Victorino Lastarria en la comuna de Providencia, porque como tú bien lo adelantabas al principio de este despacho, hubo un menor que aparentemente sufrió algún tipo de lesión producto de una quemadura. Se desconoce bien cuál sería el origen de este, pero según algunos testigos habría sido empujado por otro alumno en un sector donde había una barricada con fuego. Bueno, eso tendrá que ratificarse, son imágenes realmente sorprendentes y que dan cuenta de prácticamente toda la comunidad escolar, no solamente los estudiantes, sino también los propios paradocentes y también los docentes tratando de apagar a este joven que se estaba incendiando en una suerte de manga y un guante que tenía. Bueno, hubo denuncias de parte de muchas personas que transitaron por ahí muy temprano en la mañana, estamos hablando Nueva Providencia con José Miguel Claro, que hubo lanzamiento de bombas incendiarias por parte de algunas personas que salieron del establecimiento. Los propios estudiantes dicen que ellos por lo menos tienen la noción de que no hay personas infiltradas en el colegio, que cuando se realizan estas manifestaciones son los propios alumnos los que por distintos motivos, en este caso aparentemente por la ley Naín Retamal, de la cual evidentemente son detractores, habrían salido a realizar estas manifestaciones a la calle cortando el tránsito vehicular, por lo tanto tuvo que llegar personal de control de orden público para restablecer el normal flujo vehicular en ese sector muy concurrido de la comuna de Providencia. Lo cierto es que se vieron incidentes realmente graves, como esta persona que lamentablemente habría resultado con algún tipo de lesión producto de una quemadura. Vamos a escuchar lo que dice un alumno del establecimiento que evidentemente por seguridad prefiere no revelar su identidad. Escuchemos lo que dijo al respecto de cómo habrían ocurrido estos incidentes al interior del patio en el Liceo José Victorino Lastarria. Al término de la primera hora hubo una aglomeración en el búnker que tampoco se vio que fue algo planificado, nunca hubo ningún llamamiento de ninguna parte ni nada. Y había una aglomeración y en el momento no se dio ningún discurso ni nada y rompieron el portón, por lo que tengo entendido, y salieron a hacer corta calle. No sé cómo esté ahora, pero sí se supo de que estaban manipulando material incendiario, pero no se supo ni qué fue ni nada. Y claro, el que salió afectado fue un cabro que estaba manipulando una bomba. Tuvo algunas quemaduras, se sabe que fue como en los brazos. Pero nada, después algunos profesores intentaron tomarlo, pero él se resistió y se fue. Si estaba revisando, Max, ¿en qué año fue? Parece que en el 2019, donde también se produjo una situación parecida respecto a un estudiante del Instituto Nacional que resultó quemado cuando estaba intentando manipular una bomba molotov. No sé si es algo parecido a lo que ocurrió ahora. Y lo otro, ¿qué explicación te entregan respecto a por qué se están realizando estas movilizaciones? Tú mencionabas ahí algo sobre la ley Naín Retamal. ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con situaciones al interior de los establecimientos? ¿Hay alguna otra información al respecto? Mira, cuando conversamos durante esta mañana con Robinson Hernández, con estos alumnos, nos decían que existen motivos que son de fondo, que son los típicos de carencias que tienen ellos dentro del colegio, pero que eso se ha ido solucionando con una serie de medidas de presión que son precisamente manifestaciones, tomas del colegio que han realizado en los últimos años. Nos dicen que eso ya está relativamente solucionado, que siguen teniendo algunas carencias en la alimentación, porque hay que recordar que muchos de estos alumnos son de escasos recursos y tienen la necesidad de poder realizar, por ejemplo, las jornadas de desayuno y de almuerzo en el colegio, y dicen que esas raciones a veces son muy pocas o son de mala calidad. Hay un tema ahí con eso, con la alimentación, hay un tema con el mobiliario, que a veces está en muy malas condiciones, con los propios textos, pero nos decían que particularmente en esta oportunidad todo se desencadenaría, por la ley Naín Retamal. De hecho, hubo un lienzo que fue exhibido públicamente ahí en el establecimiento que decía: la represión es la semilla de la revolución. Claro, aludiendo directamente a esta ley que ellos sienten que va en contra de las libertades de las personas que se manifiestan públicamente, por ejemplo, en eventos como este.
cortando el tránsito vehicular. Dicen que probablemente Carabineros va a tener más atribuciones para poder reprimirlos de forma de que ellos no consideran justa. Eso aparentemente sería uno de los motivos de esto, pero claro, esto se salió totalmente de las manos, porque al momento en el cual se produce este lamentable accidente con este joven que se ve en las imágenes con parte de sus ropas prendidas en fuego, uno puede entender que lamentablemente acá hay que asumir después las consecuencias de sus propios actos. Acá hay una persona que resulta lesionada, no sabemos si por la manipulación de una bomba incendiaria o por un accidente que relata un estudiante que aparentemente otro lo habría empujado y de esta forma se habría incendiado. Pero lo cierto es que es una situación bastante grave porque da cuenta de un hecho que pudo terminar en tragedia dentro del colegio. Acusaban también a algunos de los alumnos que en esta situación en la cual algunos de los compañeros intentaban apagar el fuego de las ropas de este alumno, otras personas que corresponderían al colegio incluso golpeaban a este joven en el contexto de sacarle las vestimentas para evitar un daño mayor producto del fuego. Es una situación gravísima la que se produce al interior del colegio. Nosotros hemos solicitado durante toda la mañana información a las distintas autoridades, ya sea la autoridad comunal, a la autoridad policial, a la delegación presidencial, pero lamentablemente no hemos podido obtener respuesta con respecto a esto. El colegio, las tardes, por ejemplo, nos decían los alumnos, no estaba en toma. Hoy estaban con jornada de clases normal, lo mismo que se iba a realizar en la tarde, pero claro, evidentemente con esta bataola que se generó ahí producto de estos incidentes, las clases fueron suspendidas, los alumnos fueron enviados a sus casas y a los alumnos que están en la jornada de la tarde se les informó de que las clases también están suspendidas y no se van a realizar. Nos decían que probablemente las clases se van a retomar el día de mañana con normalidad, pero la verdad queda esta duda de qué va a pasar con esta situación muy grave que ocurrió al interior del colegio, si es que hay alguna responsabilidad de alguien en las posibles quemaduras que pueda tener este joven. No tenemos, por ejemplo, el diagnóstico médico, pero los alumnos que lo vieron nos decían que evidentemente tenía algún tipo de lesión producto de esta ropa que se incendió, que aparentemente era un guante de su brazo izquierdo, lo que también afectó parte de su rostro. Hubo incidentes acá, hubo incidentes también en el Instituto Nacional, en calle Arturo Prat con Alameda, donde ha sido habitual ya que se han cortado las calles por algunos minutos producto de un grupo que sale, incluso son denominados overoles blancos porque salen con estas vestimentas características que muchas veces permiten o no permiten, mejor dicho, a las policías identificarlos. Vamos a escuchar declaraciones de otro alumno del Liceo Lastarre que también resguarda su identidad y nos cuenta un poco esta división que existe dentro del colegio entre alumnos que quieren estudiar y otros que buscan por la vía de la violencia poder satisfacer algunas demandas que ellos creen que son legítimas. Pero existe ahí una división entre el estudiantado de ese liceo emblemático de la comuna de Providencia, porque algunos no quieren estos actos de violencia y los rechazan enfáticamente. Escuchemos lo que dijo este alumno. El accionar que se tiene dentro del establecimiento de poder hacer el cortacalle, creo que dentro de la misma masa no había un disgusto hasta el incidente que fue causado por la misma conmoción de la misma masa, del descontrol que se tenía en ese momento. Por parte del estudiantado hay una división bastante grande en temas de opinión, hay una polarización en temas de ese connotación de ese caso y que será visto el día de mañana en el Consejo Delegado de Curso. Sabemos cómo está, cómo se encuentra, tampoco sabemos qué tan verídicos fueron la información de que sale de las quemaduras de él. Solo sabemos que sí se vio bastante afectado por lo que se logra ver entre los videos filtrados a través de las redes sociales. Bueno, un hecho gravísimo, lamentable, que da cuenta un poco del descontrol a veces que se vive al interior de estos liceos emblemáticos en donde no hay una revisión evidentemente de los alumnos. Sabemos que hace mucho tiempo eso no se puede hacer. Nos contaban algunos alumnos que van a implementar algunas medidas en el Liceo de las Tardes, por ejemplo, torniquetes para ingreso con una tarjeta de identificación para saber quién ingresa al colegio. Habían pensado incluso, les habían comunicado a ellos como centro de alumnos, algún tipo de detector de metales para saber quién ingresa con algún elemento contundente al colegio, pero la verdad, pareciera que con este tipo de imágenes que estamos presenciando, se da cuenta de que al interior de estos colegios se forman algunos grupos que no representan o no son representativos de todo el pensamiento de los demás alumnos. Algunos nos decían que ellos quieren estudiar, que están en cuarto medio, que están pensando ya en poder terminar
su etapa escolar y ya están pensando en la universidad y no se pueden proyectar tranquilos en eso porque constantemente ocurren estos hechos que a ellos les perjudican. Y si bien ellos están de acuerdo con algún tipo de demanda, no están de acuerdo con la violencia con la cual se ejerce esta, por ejemplo, hoy, con el lanzamiento de bombas incendiarias. Bueno, es complejo. Ya vamos a hablar del tema de lo ocurrido el fin de semana, pero también uno piensa en lo que ocurre en los estadios, por ejemplo, y hay un grupo de personas que termina perjudicando a todo el resto. Como nos dice Max, hay alumnos que quieren estudiar, que están de acuerdo con las demandas, pero no así con la forma en que se están ejecutando, sobre todo de hecho, estos, si no me equivoco, Max que reportó harto tema de protesta estudiantil, año 2006, todas estas decisiones se tomaban en votación. Claro. Me acuerdo, una asamblea de alumnos, asamblea, etcétera, y ahí los estudiantes, la comunidad educativa tomaban las decisiones si se sumaban o no a las movilizaciones. Eso ahora me parece que no es así, Max, ¿no? No, eso de hecho también fue un aspecto que se me olvidó contarles. Sí, nos decían los estudiantes que ellos hicieron una asamblea, pero post todos estos eventos, que en su momento fue un grupo radicalizado que no se organizó, que no le comunicó a nadie lo que iba a hacer, y eso a ellos también les molestó un poco, principalmente a las personas que no estaban de acuerdo con la forma. A veces el fondo es lo que coincide en estas demandas que son generalizadas para todos y van a traer evidentemente buenas noticias para todos, pero ellos con lo que no están de acuerdo es con la forma de realizar estas movilizaciones. Bueno, vamos a estar atentos, es una noticia en desarrollo, así que hay que esperar también más antecedentes, cuando hable la Municipalidad de Providencia también, qué es lo que va a ocurrir en Santiago y la evolución del estado de salud de las personas que habrían resultado lesionadas. Max, muchas gracias por este completo informe, que te vaya bien. Gracias, Max, por la información.